Leonora, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tere Ramírez, hola, ¿cómo estás, Tere? Bienvenida. Buenas noches. A ver, vamos a ver quién más entra. Pati Gómez, hola, Pati Gómez, ¿cómo estás? Anaí, buenas noches. Roxana Montesino, ¿cómo estás? Ahorita les doy su llavecita. A ver, Leonor, Anaí, buenas noches. Pati Gómez, buenas noches, también bienvenida. Tere Ramírez. Aquí no me salen más. Oh, Roxana Montesinos, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué hacen? ¿Cómo fue su día? Alicia Collins, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida aquí al chismecito con la chismosa. Banal, banal, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, banal, banal. Uy. Déjenme, pongo el link. Puedo poner. Ya está ahí el link. La Cachanilla, hola Cachanilla, ¿cómo estás? Bienvenida, Cachanilla. Maguita, buenas noches, bienvenida. China Gálvez, ¿cómo estás? Bienvenida. El Chupe, hola el Chupe, qué milagro que andas por acá, el Chupe. Ya tanto tiempo, Morusa, buenas noches. ¿Cómo estás, Morusa? Espero ya estés bien, Juani. Ay, no puedo dar llave a Juani. ¿Quién más? Hola Gaby, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Al Chupe ya le di, a Cachanilla, Juani. Y el más falta, chicas. Saludo ya dejando mi like. Gracias, Gaby. Gracias por tu like, gracias por tu visita. ¿Quién más va llegando? Banal, banal. Luz Mary. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice Leonor, Tere Ramírez, Mayita Morusa, El Chupe Banal y Juani. Hola. Está saludando a Roxana. Roxana Montesino.
Estercita Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida, Estercita. Gracias por estar aquí. No sé quién más estaba en vivo. No sé si Don Pifas estaba en vivo o no sé. Clan Rosti, buenas noches. Atando, ¿cómo estás, Atando? Gracias por estar aquí, Atando. Aquí nada más, pasando a saludar a las estrellas, Atando. ¿Quién más está por aquí que no he saludado? A Maguita ya la saludé. Leonor dice la cachanilla, hola, muy buenas noches. Miré tu en vivo, me impresionó la historia de tu amiga que. Oh, ¿hoy lo hizo cachanilla o cuándo? ¿Cuándo hizo el en vivo, Leonorcita, la cachanilla? No, ¿no me notificó? ¿Qué onda? Porque no me di cuenta. ¿O de veras, Leonor? No me di cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el YouTube? No me notificó. Dice Atando Cabo, saludos, amiguito, mi frutillo favorito. El chupe, ¿qué te habías hecho? ¿Dónde andabas? ¿Qué pasó contigo? Ya días no te miraba por acá. Dice Eva, hola, buenas noches. Dice Muriel, buenas noches, Muriel, bienvenida. Esther Martínez, hola, chula, dice Maguita. Dice Leonor, Esther Martínez. Y Esther Martínez, saludos. Anaí dice, hola, amigo Atando, están saludando ahí al frutillo de Oz. Dice Leonel el Chupe Pedacás, hola, amiga, muy buenas noches, anda muy perdida, mujer. ¿Quién, Leonor? ¿Nosotras o qué? ¿O el Chupe? El Chupe, sí. Dice, Evita, me fui de viaje por más de un mes. Tengo 10. Oh, mira, qué bien que te fuiste de paseo o de viaje o de vacaciones. Qué bueno. Espero y te haya ido muy bien y regresaste con bien. Lo bueno que ya te tenemos de regreso. Pero sí te echábamos de menos, ¿eh? Marisela, hola Marisela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Ali, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dice Tere Ramírez, ¿alguien sabe el canal de Cachanilla? Yo me quiero. O pongan el canal de Cachanilla, del Chupe también, de todos los que tengan canales, del Chupe, Cachanilla, Chuchín, mi sobrino Chuchín, de Garú. De Gaby, la reina de YouTube. Si está por aquí, pongan su link. Si no, ella lo ponga. Lizeth Landa, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Azúcar, hola Azúcar, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí, dice la Azúcar. Buenas noches, Evita y chicas preciosas. Las escucho en el alambre. Está bien, Azúcar. Gracias por pasar a saludar. Dulce Pasión, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Solo platicando, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Dulce Pasión dice, hola, muy buenas noches. Corazones para ti también, Azúcar. Dice Azúcar, buenas noches. Eva. Miel está, oh, de verdad. Ay, ay, ay. Ahorita que venga a Cielo, que esté platicando con ustedes, voy a chequear. Ya no tarda en entrar mi prima y ahorita que me ayude, voy a chequear a Miel. Con razón se me hacía raro que Miel no venía por aquí. Dice, esta cuenta dice, hola, llegué. Buenas noches de vos. Buenas noches y gracias por estar aquí.
Ay, no, voy a chequear ahorita a Miel. La voy a ir a buscar ahí al calabozo. ¿Qué pasaría con Miel? Dice Tere Ramírez, Maguita, Roxana, Montesinos, excelente noche. Roxana dice Liz, hola. ¿Qué vos dice? Ya lo saludé, no sé qué si es hombre o mujer. De voz. Expreso. ¿Dónde está Expreso? Oh, aquí está la señora Expreso. Buenas noches, señora Expreso. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Quién más está? Ahorita voy a ir a buscar a Miel, chicas. No se desesperen. Dice su chuchín, amigo lindo. Banal, banal, hola. Dice Pati Gómez, saludos. Lizeth Espresso. Señora Espresso, buenas noches. Estaré en el alambre porque estoy trabajando. Les recuerdo que tengo dos caballos. Dos caballos que mantener. Ok, Tere Ramírez. ¿Cómo se llaman los caballos, Tere? Pero acuérdate que la susodicha ya no tiene dos, tiene tres. Con la sabana, la sabana. La niña de sus sueños. Dice Leonor, saludos. Y expreso, hola, muy buenas noches. La cachanilla, hola. Morusa Ali, excelente noche. Banal Juani, excelente noche. María Carvajal, hola, buenas noches, mi querida amiga María Carvajal, ¿cómo está? Tere Ramírez, ok, amigo Atando, hola. ¿Quién más está? Estoy atrasada con los comentarios. De chismecito con Eva, dice Sandra Gutiérrez, hola Sandra Gutiérrez, buenas noches y bienvenida. Dice la caballa sabana, caballa, ufa. O así es la caballa, ¿verdad? La caballa sabana. Ay, no, qué barbaridad. Dice, solo platicando, bienvenido. Leonor dice, Sandra Gutiérrez, hola, bienvenida, muy buenas noches. Uno es el chapulín colorado y el otro el chavito. Chavitos, chavitos. Ay, Tere. El chavitos, chavitos. Dice el Chupe Pedacal, saludos, saludos. Tere Ramírez, saludos, bella. Noemí, hola Noemí, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidas a todas, a todas. Ya mi prima se anda tardando un poquito. No, ahí está mi prima ya. Ya llegó mi prima. A ver, le voy a poner el link para que se suba ahora. En lo que saluda a ella, voy a buscar a Miel. A Miel. Dice Noemí acá con frío en. Oh, de veras, Noemí, ¿dónde estás? ¿A poco está frío? Aquí fíjate que hoy está con viento y el viento sí está un poquito frío. Oh, no frío, pero sí un poquito fresco. Ajá, pero todo bien. Todo, todo, todo bien. Prima, buenas noches. Buenas noches, prima. Buenas noches, chicas. Ahí están las chicas, espérame, es que estaba mandando un mensaje. Juanita Trinidad, buenas noches. ¿Cómo estás, prima? ¿Qué cuentas? Ay.
Pues aquí, prima, esperando tu en vivo que lo empezaras. Sí, por eso cuando se colgó la llamada ya no te marqué otra vez. Me metí a bañar en chinga. Pues sí, para lo que hay que lavar. No, pues con la joroba sí necesito bastante tiempo. ¿Verdad? No, Sí, prima. eso sí me quita tiempo, jabón, agua y de todo. Empati, hola, Empati. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, ¿qué? ¿Tienes Dime, tiempo prima. de salud? ¿Tienes tiempo de saludar en lo que voy a buscar a Miel? Porque dicen que está ocultada, que está bloqueada. ¿Quién? Que Miel está ocultada, la voy a ir a buscar. Échale pues. ¿Sí En puedes lo estar que ahí saludando? saludo ahorita, a ver. Ok. En lo que doy mis saludos. Sí, das tus saludos. Ok. Busca miel, busca miel. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta tardecita? Buenas noches, Maguita. Buenas noches, Empati, Esther Martínez, Eleonora, Atando Cabos. ¿Quién otro está aquí? María Carvajal, Juanita Trinidad, el Chupe Pedacá. ¿Quién otro? Cachanilla, buenas noches. Roxana Montesinos, solo platicando. Banal, banal. Banal, banal, ¿verdad? Chuchín, y creo que ahorita Angie, Juani. Yo creo que ya son todas. María Esmeralda, buenas noches. Morusa, buenas noches. Pati Gómez, buenas noches. Sandra Gutiérrez, buenas noches. Azúcar, buenas noches. Buenas noches, chicas. A todas, a todas, a todas. Buenas noches. ¿Cómo han estado ya? ¿Ya les pasaron los efectos del eclipse o todavía siguen con los efectos del eclipse? Dice, oh, Da Voz, buenas noches. Fíjate que Bien. no encontré a Miel. Sí, Azúcar, No. yo te saludo a mi güero. Ahorita mi güero ya está durmiendo. Pero mañana que despierte, te lo saludo a mi güero. Pero a lo mejor no está ocultada, ¿o sí? No sé, pues Miel, si estás en el Matocho, a ver, comenta. ¿Quién te dijo que está ocultada? Noemí, buenas noches. Audrey, buenas noches. La reina de YouTube, buenas noches. Ana Sánchez, buenas noches. ¿Quién te dijo, Eva, que estaba ocultada Miel? Ay, vieras que ni miré el mens ni miré no, ni miré el la persona, nada más miré el mensaje así como lo estaba leyendo. ¿Quién fue la que me dijo que estaba oculta Miel? Ana Sánchez, hola, buenas noches. Y sí, porque de hecho, fíjate que hoy escuché que en el canal de Azúcar la saludaron, o la mencionaron y me acordé, dije, oh, Miel ya no ha ido a mi canal. Dice, Miel, andas por aquí, comenta. Sí, Miel, comenta porque no estás en el calabozo. Dice Patti Gómez que Miel lo dijo en el en vivo de Azúcar. Oh, sí, porque yo como nada más estaba escuchando Azúcar, pues yo estaba en el trabajo, no podía ver los comentarios, pero escuché que saludaron a Miel y en ese momento yo dije, Miel ya no ha ido a mi canal. Y Buenas ya noches, fue cuando Araceli. Araceli, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta y ahorita que me están diciendo que está oculta, pero ya Pero fui a dice buscarla y no que está Miel. ¿O no me ocultaría ella a mí?
O puede que a lo mejor ella te bloqueó. A lo mejor ella me bloqueó, no quiere saber nada de mí. Sí, o las dos se bloquearon y por eso ni una ni otra se ve, pero por mucho se viera aquí en el chat, ¿no? Porque, ¿sabes? También hoy estaban saludando a la Vivi en el canal de Don Epifanio, creo, y yo no miraba a la Vivi. No, pues La anduve Vivi te buscando. bloqueó. Yo creo Vivi porque ya te yo la bloqueó. buscaba y hasta pregunté, yo no veo a Vivi, yo no veo a Vivi. Oh, Dice la cierto, reina Vivi te del bloqueó. YouTube, chicas, chicos, besos, abrazos, cada uno de ustedes. Gracias. Y Saluda también te manda saludos. a la reina de Reina. YouTube, chicas y Dile chicos. ¿Eh? ¿Qué dices? que le manda de saludos, don Pijas. Oh, sí, dice que se acuerda, reina de YouTube, aquellas noches que pasaron. Dice que te va a mandar un ramo de flores el domingo, reina. Reina de YouTube. Dice que un ramo buchón. Vea que sí, prima, nos dijo. Sí, Mayita, yo la escuchaba también que la estaban saludando, pero yo no Hola, la. buenas noches, loca de Baltimore y su drogo. Sí, de verdad. Jefecito. De verdad que no, no miré a la Vivi. Yo miraba que la saludaban y pues no, Selena Venegas, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, no sé qué pasó. Ay, me acabo. ¿Quién es esa, la loca de Baltimore? No sé, su amiga de la Gaby, de la reina. Tan Y chulo, luego mi pi. Mira, dice, tan chulo, mi famosito que pija. tiene. Ya va a empezar. No, pero me da risa cuando él dice, ay, ese, ay, tan chulo mi pijas. Oh, ya ve, dice Azúcar que te diga yo, chalengue, chalengue, tú. Chalengue. Mi prima y yo vamos a hacer un chalengue, chalengue, chalengue. Ay, no, dice, Carito, ¿cómo estás? Buenas noches, Carito. Dice, ¿qué más? Dice, Ana Sánchez, hola, amiga, muy buenas noches. A Carito ya le di su llave. Voy bien atrasada con los comentarios. Genoveva Solís, hola, buenas noches. Pongan su link de la cachanilla. Don Pifas, aquí anda una pretendienta. Dice, mis guachitas bellas. A don Pifas, aquí tiene una pretendienta. La reina del YouTube quiere ser su pretendienta. Y le dijimos a mi prima y yo que le va a mandar un ramo buchón. Ay, Martín, ¿cómo jodes? ¿Cómo jodes, Martín? Órale, vete a rascar las tepalcuanas por allá. Manden al Martín al calabozo. ¿Cómo les gusta venir a joder, eh? Uno tan bien que está y vienen a molestar. Ya te dio chalengue, mi prima, Martín. Sí, Chuchín, sí, Chuchín. Mándalo para allá. Gladys, Gris, buenas noches. ¿Dónde saqué yo, Gladys? Gris, buenas noches. Pipas, buenas noches. ¿Y qué? ¿Ya te fuiste? ¿Se va a comer las chocobananas o qué? No, esa Eva ya se No, fue. aquí estoy, espérame, es que estoy hablando con mi hija, espérame, espérame, espérame. Oh. Espérame, un minuto, espérame. Elizabeth, Landa, buenas noches. Anaí, buenas noches. Anaí, sin ese, es Anaí, no Anaís. Ya regresé, déjalo aquí, ahorita lo saco. Dice Gaviota, ya se fue muy rápido el chat y no encuentro mis lentes. Saludos a todas. Ok, Gaviotita, ¿quieres Gaviota. subir? ¿Quién quiere subir? Hacer el chalengue.
Dice Araceli, saludos, saludos, señor Epifanio. María Isabel, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién más está por aquí? Gracias, chicas, a todas por estar aquí apoyándome. Aquí un ratito de chisme y de argüende. Marisán, hola, Marisán, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién más está? La cachanilla. Vayan a apoyar a la cachanilla en su historia. Vayan a apoyar a la Bibi, a Azúcar, a Don Pifas, al Chupe, a Chuchín, Sí. No, a Chuchín no tiene, ¿a este. poco Chuchín tiene canal? Sí, dice que sí, tiene canal, Chuchín. Y a ¿Canal qué? ¿Canal de desagüe? ajá, al ¿Tiene canal de Germánchis. desagüe o qué? Sí, de desagüe. Y de desagua. A ¿Verdad? Germánchis, a mi amante, porque ya saben que Germánchis es mi amante, ¿ok? A mi amante ¿Verdad? Germánchis, ajá. Pues sí. Dice, el viernes pasaré que tendremos sorpresa para la enana yardera. Ya está, Esperemos, Epifanio. esperemos, Pifas, esperemos, esperemos, que Don Pifas queremos dice. ver acción. Sí, Don Pifas. Es que ya le había yo, le había hecho una reservación en un restaurante con una dama que anda por ahí queriéndolo, lo quiere conquistar. Ya está apartado. Mira, ¿Para quién? lea la loca de Baltimore y su drogo. Dice, te quiero, Gaby, Eva y Catracha. Ustedes son mis patronas. Las amo, pichurris, pichurris. También nosotros te amamos, mamá. Te amamos, mamá. No, no, diga en inglés, porque su primer idioma es el inglés. Love you, mamá. Love you, love Love you, mamá. Si tú no me amas, te voy a poner a que hagas un chalengue, chalengue. Ay, La no. Si nena es de viejita. tragar, ¿eh? ¿Eh? Si el challenge es de tragar, yo le entro. Pues que la Gaby nos haga unas pupusas y sí, sí tragamos. A ver quién come más. Hola a todos en el chat, chicos y chicas. Buenas noches, Cielito Evita. Buenas Buenas noches, noches. gaviotita. Tanto tiempo sin saber de ti, Ay, sí, Gaviotita, tanto ¿ya? ¿Qué tiempo te sin habías hablar. hecho? Aquí haciéndome mensa. No sabes si la Silvia iba a ser en vivo o qué, pues yo ya me metí A mí se me hace al que no, porque hoy le dieron día libre de la cárcel a su hijo. Oh, iba a estar y quería estar con él. Ajá, para aprovechar el día. Oh, no, pues está bien. Pero Hay no que sé le haga su. si regrese antes de las 10 a la cárcel, pues sí. Oh, no, yo creo que no, porque yo me imagino que el hechicero les iba a poner ¿cómo se llama? Un cuyo, a asarno. Cuyito asado. Cuyito No, asado, pero como iba a poner el, pero iba a poner el cuyo cargo del Joti, ¿no? el cuyi. Oye, ¿y qué me cuentas de mi amigo el coreano? Ya no se ve por acá, mi coreano amigo. Anda retirado un Sarita poco. Cristina, buenas noches. Sarta Cristina, buenas noches. Buenas noches, Sarita. Saludo, Anda. prima, al da box. Ajá, no, ya le saludé, ya ¿Ya tiene lo rato que saludé? lo saludé. Sabes Ah, que bueno. anda trabajando lejos, Evita, y se ha estado desvelando mucho porque estaba yendo hasta San Marcos diario Ajá. y luego a Lampazas y ya sabes que está lejos. Ay, pues sí. Pero que no le agarra más lejos Lampazas que Sí, San Marcos. sí. Sí. Ajá, entonces anda muy ocupado. No, y también yo quise que ya no entre tanto porque él no se aguanta de que quiere darle unas cachetadas Pues sí, pero lo vieras de dejar que entre aquí conmigo a darme un super chat. Ah, pero no tengo, vea. Sí, Selena Venegas, sí, mi güero es muy peleonero. Ese no se mide, ese agarra parejo, chico y grande. Ah, caray. Ese no le tiene Dice, miedo a nada.
Ese se parece igualito, yo creo que su papá ha de ser el Joti. ¿De qué Porque gana habla parejo. la voz? Del güero, dice Selena Venegas que el güero es que el güero está bonito y es No. peleonero. Sí, es peleonero. Es bien gacho, se parece a Sí, se a su parece a papá el su tía. Joti. Se parece a su tía la de McDonald's. ¿Verdad? Y pela igualito los dientes, claro, que mi güero tiene bien bonitos sus dientes, parejitos. La otra, ¿no? ¿Esa qué pariente va a ser de él, pobre güero? Ay, No, no. pero ¿qué no ves que ahora dijo que, ay, que ella salió al sol y que llegó bien requemada, bien bronceada, porque como ella es bien güera, 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 güera? ¿En serio? Sí, dijo eso. ¿Lo estás Sí. jugando? No, yo nunca digo mentiras, Gaviotita. Tú ¿Dijo me conoces. Dice que fue a la calle y que a pesar de que se puso bloqueador para el sol, que como quiera llegó bien chapeada de los cachetes, bien requemada, que porque como ella es bien güera, 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 pero así dijo. Y es que como soy bien güera, 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 y dije, guaca, mole, ¿de dónde eres güera? es güera? Oye, aquí en el YouTube hay mucho prieto frustrado. ¿Verdad que sí? Sí, Azúcar, Sí. también tu perrito es Mira. igual que el mío. De peleonero, el mío Mira. así está todo el día. Mira, cielo, lo que dice la Gaby. Dice que nos va a hacer las pupusas o un buen mole poblano. No, no, no. Mole poblano, no, No, por Gaby, favor. poblano no. No, poblano no, Gaby, no, Gaby. Mejor un mole oaxaqueño. Está más bueno que el poblano. O el de los cochudos. Guerrerense. Ajá, el guerrerense. De Guerrero, ándale, sí. ¿Por qué un poblano no, por favor? No. Estaba Paso. hasta la maíz de poblano aquí. Dice, neta, güey, ¿qué es bien güera? Dice que llegó bien güera, 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 güera. Güera, que es bien güera, está con pecas en la espalda y que tiene la nariz bien, bien afiladita, hasta paradita, y bueno, tiene la nariz respingada. No. Y tiene el perfil griego, Nariz de estiradora. Esa nariz aguileña. No, esa tiene nariz coquera. ¿Por qué le cabe un coco adentro? No, es coquera, porque esa nomás con una inhalada se va todo. Una inhalada y se le va hasta el vato que la vende. ¿Qué dice Azúcar? Dice Azúcar, muy peleonero, si el otro día la mordió a un pitbull y la pobre perrita lloraba, pero ahí le di sus chingadazos y él le valió, no lo La sintió, Argentina, muy buenas noches. desvergonzada. Ay, Azúcar, no, yo creo que si a mi güero lo muerde otro perro, ay, yo no sé qué le hago al otro perro, o que mi güero Oye, sea el peleonero. cielo, mira a María Isabel lo que dice, tiene nariz de gramo, no está de kilo. No, esa la tiene de kilo y medio. Ay. Su culpa, mañana me va a dar mi agarrada la pizza. Pues ya, denme. I love you. I love you, mamá. I love you. Nosotros no te odiamos. Dice, me imagino es ella con un perfil falso que critica mi color de piel a cada rato. Ay, pues ni que ella estuviera tan bonita, está bien gacha. Yo por eso a mí cuando me insulta y me dice que, ay, que esto, que el otro, ay, está loca. ¿Qué dices? I love you, mamá.
Ay, la boca. ¡Oh! Azúcar, el tuyo mordió al pitbull. ¡Wow! No, sí. El mío no lo dejo que llegue hasta ese extremo. Oye, la otra, Wow, ¡Wow! La mordió. dijeron por ahí. Mira, es que así está, mira, ¿qué le decían a Gaby, ¿no? Le pusieron la chihuahua. Y a esta loquita es la pitbull. Gaby, ¿qué es lo que le está haciendo ahorita a la loquita, a la pitbull? Se la está acabando. No, y eso que Gaby no le he echado no le he echado la gasolina completa, le han dado ahí como que le da uno y no quiere, como que le da uno y no No, queriendo, y como que a ya veces le echó la gasolina, falta que prenda el cerillo. ¿Para qué ay, sí, habla? Marisol, pero no voy a decir pobetita, voy a decir como ella, voy a decir pobrecita, pobrecita. Pobrecita, siga bien. Sí, tú eres como que más blanquita que ella, pero ahora sí se miraba como, parecía como que parecía su cara. Yo no quiero decir porque a mí me agarran mañana. No, a ver, di, pues como quiera te agarra siempre que quiere. Daisy, hola, buenas noches. ¿No dijo que ya somos amigas? No, no, no dijo, ¿verdad? Dijo que ya no iba a tirar. No, pero como quiera, esa dice ahora que no y mañana, 3 horitos después ya está chingando la madre. Sí, ¿verdad? Y Beth Sí. Martínez, buenas noches. Ajá. Dice Tenía la Pati cara como Gómez. de, ay, como de Dice bombón quemado. Ajá. Eva, dice Pati Gómez. Cielo, dile por favor a Eva que Miel está escribiendo y no la vemos. Sigue bloqueada. Pero no la encuentra. No la he La pobrecita. encontrado. A ver, platiquen, déjenme, Para mí voy que otra vez. Miel bloqueó a todas. Por eso no la vemos. Yo que sí, porque no se De vea hecho, a que ti bueno. tampoco te vemos, dile. Sí, Ah, no la vemos. de hecho, a mí tampoco me ven, ¿verdad? Pues no, tienes la pantalla oscura, prima. Platiquen con las chicas, De voy a nada, ver Pati Gómez. voy a buscar a Miel otra vez. Así es, Marisa. Lo que importa es tener el corazón como el mío, limpio y puro y Así. casto. ¿Y para qué Así decimos que me. no? Sí. Sí. ¿Para qué queremos un color de piel, ser güeras y de ojos azules? No, no, no. ¿No se dan cuenta que las que son güeras, güeras, son las que se arrugan rápido? ¿A temprana edad? Las güeras, Sí, chequea y tú te vas a dar cuenta que las que son güeras a temprana edad ya están pilinquis. ah, con razón, yo no, yo estoy prieta. Sí, y las morenitas son las que tardan más en que pues se arruguen. Pero las güeras, güeras, sí, se apilincan muy rápido. Y tú tan güera, cielo, pero tú no estás nada de acabada. No, yo no, yo estoy güera, 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 güera. Pero no, yo no tengo ni una arruga. Pues no, porque es que Más tú que las estás del joven. fundillo. Loca. Oye, y con el cuerpo, casi, casi. Casi perfecto. Y pinche lonjísima que tiene, ¿no? Ajá. Ay, Dios Y santo. modelando ahí, ¿no? Está modelando para allá y para acá. Sí, así es. Así que unas nalgotas. ¿Y cuáles? Se le ven todas chatas. Pichurris, mamá, ir a la cielo me está metiendo. No, ya que me toque lo que me toque, que tocar. Dice Ana Sánchez, cielito, nuestra piel es de bronce como nuestros antepasados mexicanos. Ya que el francés poblano se avergüenza, ay, ese se avergüenza de todo, pues donde le echa la culpa al país mexicano, que el país mexicano tiene culpa de su desgracia. ¿El país qué carajos tiene que ver en eso? ¿De qué? Sí, ¿no ves que antes decía el enano que a México no le debe nada, nada, porque México no le dio absolutamente nada?
Nada. Cuando vivía allá estaba todo desgraciado. Bueno, y sigue igual. Sigue Entonces, igual. vaya al ¿Y qué ha país que vaya. cambiado, Pues papá? sí. ¿En qué ha cambiado? En nada. Por eso yo digo, ¿qué tiene que ver el país? Ahí eran sus papás los que los tenían que mantener, no el país. Pues sí. ¿Verdad? Hola, Sus papás Maritza. son los que se tenían que parar temprano para ir a trabajar y mantenerlo. No es pararse temprano e ir a trabajar para mantener a sus papás. Que no le Hola, echen la culpa al país. piojitos. El país no tiene nada que ver. Hola, ojitos. Y Pero Maritza, sí. buenas noches. No, él sigue igual. Que estaba desgraciado en México, pues aquí sigue peor todavía. Pues está más jodido. Sí. Allá al menos tenía casa, aunque sea una casa de basura, pero tenía, aquí ni casa tiene. No, pero está otro loco porque no ves que dice, yo Prieto, ¿de dónde? ¿Prieto, de dónde? Que no ven, chavitos, el día que me metí a nadar y que me encueré, yo estaba güero de las piernas. ¿Que no ven o qué? ¿Están ciegos? Si mi mamá es güera. Bueno, pero es que ahí no explicó porque dijo que es su mamadera, yo creo. Ándale, Pamela Sánchez, cara de memela poblana. Ay, quítenme el internet. No, no puede encontrar a la miel, de verdad que no. Pues la miel está en el panal. Ya hasta me dieron ganas de un pan con miel. Oye, cielo, y lo único que vimos en Chiquis, ese, hola chiquis. y lo único que vimos en esa ventana de alberca fue que el resorte de calzón bien guango. Mira, lean a la, lean a Gaby. ¿Dónde está? Que no la encuentro. Don Pijas, Don Pijas, ¿dónde anda mi viejito chulo? Solicita su presencia, don Pifas. No, aquí Gaby, ando es que le yo. debes de decir, don Pifas, papá. Sí, así dile papa, pero papa, y no vas a decir como por ahí el otro que dijo, ay papá, qué riatón. Ojitos, buenas noches, ojitos. Y luego haciendo el ocho, Ándale. el ocho No, por ocho. ustedes creen que eso era el 8, no, esos son los 7 quiebres del gato envenenado. ¿Y tú cómo sabes? ¿No ves que le daba, no ves que Ese le daba duro, duro, primero despacito, despacito y después más duro hasta que la tuerca apretó el tornillo? hasta que miau. Hasta que miau, Hasta que le dijo chalengue, cuéntenme el contexto de chalengue. chalengue. ¿No sabes el contexto del chalengue? No. Que no es que la false subió a un short a su canal donde ella yo creo que ella lo hizo y luego ella lo encontró y lo compartió, lo sacó la false. La false me dijo que si quería me lo mandaba en Instagram. Le voy a decir que me lo mande para mandártelo. Okay. Pero está diciendo que va a ser un challenge, Un chalengue.
Sí, un chalengue de con Marido, su ex ¿no? marido, ajá, que la iba a maquillar, pero dice bien chistosa, ay, dice, hoy vamos a hacer un chalengue, chalengue, chalengue. No, Dice y la Azúcar, ¿se acuerdan cuando la enana dijo que su padre era francés? De seguro fue un francés pasado de tueste y de pilón. Enano Era como lo que te iba a decir, que parecía un de bigote francés. Ajá. Azúcar, ¿de pilón o de piloncillo? Porque salió bien prieto. Explícate bien si fue con de pilón o de piloncillo, porque salió prieto. Gris, no conozco ese personaje que no conozco ese personaje, la Mari, ¿quién es? La Mari es la primera dama, o sea, Es tu rival de amores, es Gaby. nuestra primera dama del ¿Verdad? YouTube. Sí, así Pupi, es. bienvenida, Hola, Pupi. de verdad que mira, que si el Joti con la esta motosierra se casaran, iban a ser bonita pareja, porque cada pendejada que iban a decir. No, iba a Lo subir su mata. canal bien, su Sí. canal iba a subir en Sí, chingas. porque Lo iban a estar matan, haciendo no lo chalengues y chalengues, iban a estar haciendo chalengues y chalengues. iban a hacer charlenguitos. Sí. Y Iba a luego decir hoy. imagínate que, no, y Iba a luego que le decir. hiciera, tú, prima, Ajá. que hicieran el chalengue de a ver quién come más pan. Ah, no, ¿quién come más virote? Ahí van a hacer chalenga, a ver quién come más virote. ¿Sí? Qué barbaridad. Ya te entendí. Sí, ¿a vos que lo habías entendido, galletita? ¿Qué canceló el atando? El atando. A ver, ¿qué borraste frutillo? Ah, no, aquí no vas a estar cancelando a tanto. Sí, No, cancelado nada. frutillo. Aquí nadie se raja. Sí, pero el güero del Joti, muy güero. El cómo decía que era el francés mexicano. No, y luego decía, y cuando me levanto la manga, yo estoy güero, porque este es mi color. Imagínate, el güero de las manos, de la panza y de las patas, ¿no? Y el culo todo prieto. Y yo digo que ese es el que debería de tener más güero, porque ese sí no le da para nada el sol. Pero pues no dice la susodicha que lo tiene bien morado. Ay, bacala. Dicho por la borracha, dicho por la borracha, no por mí. ¿O no? Sí, no ¿O te quién lo dijo? entiendo. ¿Quién Sí, lo la dijo, borracha. Gabriela? ¿Quién lo dijo? Sí, Sí, la la borracha. borracha. No lo Que dijo era. la Y ella lo botella tras dijo que botella. sí, y que era él porque le conocía el tatuaje que tenía en la mano y se lo estaba jalando Sí. ese cuero morado. Sí. Sí, dijo. Guácatela. Ay, no, qué asco. Kiki, ¿dónde anda la false? Dile que se manifieste porque quiero el video. Que haga Gris, presencia. dile que se haga presencia a esta false. No, pues ahora a mí el que nos mande aunque sea señales de humo, pues, porque ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué haré Entonces, ¿no con la mi él? encontraste, vas? No la encontré. Ja. No Expreso, buenas hagas noches. eso. ¿A qué otros canales, a qué otros canales va miel para ir a buscarla allá? A ver si la veo allá y Va la con puedo decir. Silvi. ¿Sí va con Silvi? ¿Sí entra Sí, con ¿no? Silvi? Sí, Azúcar, pues así lo tienes, dice Azúcar Cielo. Imagínate cómo tiene el asterisco bien, ne bien negrote y él creyendo que lo tiene blanquito. O sea, la Es mara lo lo más tiene prieto rojo que ya. puede tener, yo creo. Oye, a lo mejor lo tiene rojo ya. ¿Verdad? Pues sí, de tanto chimar y chimar. De tanto que ¿A le poco, saca punta, Morusa? ¿A poco tanto que le sí? saca punta y punta lápiz, pues ya. ¿A poco sí, Morusa? ¿De qué? Dice, yo me reí mucho ayer en ese video donde se estaba peleando hasta con la licuadora.
¿En ¿Verdad serio? que no? ¿Verdad que no, Araceli? Dice Araceli que no han visto a Miel con Silvi. Yo también tiene días que no veía a Miel. ¿No estará bloqueado también ahí? Yo no sé, porque yo sí de verdad no la he visto ni con Silvi. Por eso estoy preguntando dónde más va, porque yo no la he visto ni con Silvi. ¿No te lo ocultaría alguien? ¿No tienes a nadie con llave de las para de las tres llaves No, o no, no? no, a nadie Está tengo. raro, Jerry, ¿no? buenas noches. Hola, Jerry. Porque está raro, ¿sabes Jerry, qué? buenas noches. Pregúntale a la Silvi, a ver si ella, que cheque ella también en su canal. Sí, voy a tener que hacer eso porque la verdad, yo no he visto a Miel por ninguna parte. Pues sí, está raro que no la hayas encontrado, pues. Así es. Porque yo también ya tiene mucho que, antes sí la miraba con Silvi, pero últimamente no. Está raro. Gaby, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ¿Qué la dice? reina de YouTube? Quiero confesar que yo no quiero nada serio con él. A mí solo que me deposite, me bajo los calzones y es todo. Hola, manitas oficial. No sé qué pasaría, pero hay que preguntarle a Silvia, a lo mejor también en el canal de Silvia. Felicidades, manitas oficial, por tus 1,000 suscriptores. Sí, pero sí, ese enano de verdad que se pasa, sí, Joti. Luego la otra chalengue también, diciendo que tiene la nariz bien respingadita. Ella humillándonos con su perfil griego. Sí, y ya te dio 24 horas, Eva, para que le muestres tu casa. Ya te dio Pues si no 24 tengo horas. casa, ¿qué quiere que le muestre? Abajo del puente. Ahora Yo dile, vivo debajo. prima, dile, no te la voy a mostrar, perrita, y brínquele como quiera, perrita, Me venga a buscar hasta acá abajo del brínquele. puente, acá donde yo vivo. Sí, porque ella sale con su perrita, brínquele, perrita, bríncale. También a Gaby ya le estaba dando 24 horas para no sé qué. Llega y ¿por qué? Hola, Danielita. Dice Azúcar, Hola, Danielita. cielito, léeme, yo tengo una foto donde el enano usa brasier. Y yo creo que sí le queda, ¿eh? A veces yo creo que talla, copa A, porque con esas chichis caídas de gorila vieja. Ha de ser como doble D. Está más chichón Sí, la verdad. Sí, así, sin brasier, se le ven las chichotas, pues digo, de gorila vieja, ¿ahora qué será con brasier? Imagínate. que yo. Y ha de ser brasier por shop. Que levante. Ay, no. Hola, Danielita. Dice la reina de YouTube, te doy 24 horas, perrita, para que me muestres tu cama inflable. Pero yo no sé por qué no, porque ella niega, ¿no? Cuando No sí la fue verdad. tiene, no la tiene, la ponchó con los dientes. Sí, cuando la estaba No, inflando. mira, pero mira, fíjate lo que son las cosas. El día que Gaby hizo un stream, que no sé cuál día fue, yo no sé si fue el lunes o no recuerdo, pero el día que Gaby habló de que hizo un stream, subió la catracha al stream. Y yo sí estaba en el en vivo, pero yo no estaba comentando porque yo estaba cocinando. Pero sí estaba yo ahí, entré, saludé y me quedé escuchando con mis audífonos. Nada más estaba puro escuchando, no estaba comentando ni viendo los comentarios. Y subió la catracha y estaban hablando de eso, de que ella se estaba burlando de una silla que Gaby estaba sentada allá afuera en el patio de su casa, que se estaba burlando de la silla
de ella que su silla ya estaba vieja y que no sé qué, cómo se burla de las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, se estaba burlando de Gaby, entonces la catracha subió y la catracha estaba diciendo que ella, ¿cómo se puede burlar? Pues si ella presume y no muestra nada y que no ha de tener nada, porque si tuviera en verdad lo que dice, pues tan así queda bien es que lo mostrara. Y es verdad, o sea, si lo tuviera, te lo apuesto que ella mostrara. Entonces, dijo la catracha que cuando la dejó el ex marido, ella se iba que porque ni siquiera maleta tenía, que ponía su ropa en bolsitas plásticas y que el colchón inflable lo doblaba y se lo ponía también en una bolsa y andaba de lado en lado cambiándose de casa. Fue lo que dijo Catracha. Y yo escuché que dijo ella. Entonces, ayer salió, creo que sí, ayer. Salió a insultarme, a decirme que porque yo me estaba burlando y que yo estaba diciendo que ella era una muerta de hambre y que tenía su colchón inflable. Y yo dije, ¿dónde dije yo eso? Dijo, a ver, allá estás de maldita perra diciendo que yo, que tengo un colchón inflable y que no sé qué, y que la muerta de hambre que eres tú y que muestra tu casa y que hay, o sea, como loca, desquiciada. Diciendo que yo dije que ella tenía un colchón inflable, cuando yo jamás dije eso. Dice Eva, miren, chicas, les voy a decir algo. Quizás sin antes dormía en cama inflable, pero ahora ya no. Mientras yo fui su amiga, sí le vi una cama grande con un es espalda muy bonita. Lo que es. Oh, pues bueno, yo no sé, yo de verdad que yo ni nunca le vi su cama, nunca jamás le vi su cama, ni su cuarto, ni nada. Cuando yo no era su amiga, cuando esta Maylin dice que mostraba sus blogs, en ese tiempo yo sí, pero yo ni la conocía. Yo sus blogs, esos videos yo los vine a ver ya hasta hace poquito, pero yo ni sabía, yo ni la conocía. Pero ella dice que yo dije de su colchón inflable, yo jamás dije de su colchón inflable, a mí ni me interesa si ella duerme en una cama o en un colchón o en una alberca o en el piso, a mí no me interesa. Pero ella nada más habla lo puro pendejo, ella no, ni siquiera, o más bien sí sabe quién lo dice, pero como tiene ganas de pelear con la persona, pues inventa y le echa la culpa a quien sea, yo nunca dije eso. Pero pues a ver si esa cama era de ella, la acabar y haya sido de algún cliente. O ¿Cómo de puedes su saber? esposo. ¿Cómo puedes? Si es una vez que hizo una, si hizo un video, si tú estás hablando, Gaby, de una vez que hizo en la noche que tú hiciste un stream y ella subió y estaba, o no sé si mostró su cama ahí, pero no parecía como un hotel. Pero en realidad Sí, yo no sé de verdad, o sea, yo. ¿cuál? ¿O te estás refiriendo a la espalda de ella, el omote de batea que ha de tener? ¿Qué dices? Esa sí es una espaldota. Dice, no, mija, fue un privado. Oh, ok. No, Ah, pues era no un sé la verdad. No. privado. Meloncito, hola, buenas. Yo, la verdad, yo no sé, pero yo tampoco nunca dije, porque yo tampoco no soy así. Yo sí no, como por ejemplo, yo ahorita digo que vive en un cuartucho, pero a mí no me consta, o sea, a mí no me consta que sí en realidad vive. Yo puedo decir, yo digo lo que ella muestra, como el otro día que mostró sus frijoles prietos, pues sí dije sus frijoles prietos, porque yo los estoy viendo que están unos frijoles bien prietos. Parecía un chocolate, leche con chocolate. Pero yo no voy a decir lo que no, o sea, lo que no sé. No sé, yo nunca miré si ella dormía en esto, de que ella tenía unos, ¿cómo se llaman los que tenía? Unos, ay, ¿cómo se llaman los ratones que tenía? También los miré porque ella me mandó unos videos que en sus jaulitas, pero hasta ahí yo no soy como ella, a mí no me gusta
asegurar una cosa que yo no sé, no he visto. Entonces yo no voy a salir a decir nunca lo que no sé. Y ella, yo no sé por qué se toma las cosas así tan a pecho y sale e inventa, nada más porque quiere pelear, que yo la ataco, pues ya a veces ni me acuerdo de ella, la verdad. Por ¿Y eso por qué es tan importante eso? ¿Qué? O no entiendo por qué está tan enojada o qué, qué es el pedo. Pues yo no sé, lo que te digo, dice que no me canso de hablar de ella. Yo ni, ¿cuántos días duro para salir y hacer un en vivo? Pero mira, es la verdad, o sea, ella no puede decir que es mentira, porque si ya lo niega, es una vil mentirosa. Ella claro. Sí tenía un colchón inflable, sí lo tenía. Ah, sí es cierto. Yo lo digo porque ella subió la foto, sí lo tenía. Entonces, si ella lo niega, es una vil mentirosa, porque sí dormía en un colchón inflable. Sí, sí, cierto, porque a mí me mandó una foto ella, donde supuestamente me decía, mira, mira mi cuerpo, mira, mira cómo estoy de delgada. Y en el piso sí se miraba un colchón inflable. Y yo pienso que esa foto yo la tengo todavía, donde se mira el colchón inflable. Sí, sí, de verdad. Hasta ella tiene una ropa azul o verde, algo así. Uh-huh. ¿Y por qué ella me mandó el cuerpo? Ella me mandó esa foto, sí, y ahí al lado se ve el colchón, sí. Se la yo mandó debo de tener esa foto en el otro teléfono. Le mandó la foto de ese cuerpo casi perfecto a Eva para que viera y se enamorara más de ella. Ajá. Sí. Para que le viera esas curvas peligrosas. Mira, dice Morusa, ¿quién recuerda cuando un ratón se le murió? Y lo encontró, ¿cómo? Y lo enterró y fue a un bar. Sí. Sí, ese yo me recuerdo esa vez. Y fue a un bar y se desmayó y fue a caer allá sola. Pero saben, le llamó. Pero saben que esa ahí a donde ella fue a esa barra no es que haya sido coincidencia, es que ahí trabaja ella. Uh-huh. Ahí trabaja ella, no fue coincidencia de que encontró ese changarro ahí. Ahí trabaja ella. Es que porque yo la conozco recientemente. Es que llegó corriendo y se metió, ¿verdad? Como que, ¿sí? Yo cómo voy a ir a un lugar, más a un bar, si nomás llegar y entrar, pues, había tiendas o simple y sencillamente pedir ayuda ahí en la calle, ¿no? Ahí tienes, dice, yo soy la Cari loca y su cama inflable, ya no se burlen de mí, pichurris. Ay, no. Qué dice la Argentina, esa señora Karina, todo lo que dice para que salgan a contestar en todo momento, se admira de Gaby, hasta hace poco ella era parte de eso, y ahí no se quejaba ella, se le nota la envidia que le tiene a Gaby. Sí, es que señora, ella siempre va a hablar a su conveniencia. Ella dice que que Gaby es una vulgar, que Eva es una vulgar, y ella, ¿dónde se queda? ¿No se muerde la lengua? Eso te iba a decir, ¿a poco eso dice? No, pero ¿sí? Pero igual Gaviotita, o sea, la gente no está sorda, ni tampoco es dunda. La gente en este tiempo que yo tengo aquí en el canal, o que yo voy a, me subo al canal de Silvio, de Silvia, ¿verdad? A veces me he subido al canal de Vivi, creo que nomás, nada más. A mí, ¿cuándo me han escuchado con un vocabulario así de asqueroso? ¿Cuándo me han...? Quiero que alguien, uno, siquiera un suscriptor de cualquier canal, venga y me diga aquí que sí he salido a hablar tanta vulgaridad, o que me manejo con esa misma boca vulgar. Jamás, porque no es mi esencia. Tampoco soy una santa, tampoco no, sí sé decir cosas, pero yo sé que a qué límite llegar. Yo no fui, o sea, yo en mi casa, mi mamá, a nosotros siempre nos criaron con educación, sin faltas de respeto, sin hablar con esa boca, y pues así crecí. Uno cuando en tu casa eso te enseñan, así creces, y ya que de grande se te suelta la boca, pues ya es otra cosa. A mí se me soltó la boca, pero no a ese extremo. Yo jamás he salido a hablar con ese vocabulario, ni aquí ni en privado tampoco soy así. Y menos porque mi esposo, él no le gustan las
las groserías, entonces yo a veces sí digo como, ay, güey, o cositas así que decimos los mexicanos, pero mi esposo luego lo me dice, ah, cállate, poco te escuchas muy bien. Mi esposo, eso sí es, eso sí tiene él, que a él no le gustan las malas palabras y él se enoja, me regaña cuando me escucha, me dice que ni él las habla, que por qué las voy a estar hablando yo. Y me tranquilizo un poquito, pero sí las sé decir, pero así de vulgar, ¿no? Así de vulgar, ¿no? Y ahora ella dice que Gaby es la vulgar y que Gaby no sé qué, pues si ella no se escucha. De hecho, hoy estaba criticando a Gaby que una vulgar, que una corriente, y a poco no se escucha ella las palabras que ha dicho, no hoy, no ayer, pero a lo mejor antier y los otros días sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ajá, no, yo de verdad que no soy una Y tonta tampoco, chica. a poco no es vulgar estar diciendo que su pegajoso se le pega como ternero tierno? Eso no es vulgar, entonces, ¿qué es? Exactamente. ¿Dónde? Y que porque Gaby está diciendo, ay, ya me voy para El Salvador y me voy a llevar. Ay, ay, espérenme, se me cayó, se me cayeron. Ay. Que porque Gaby salió y dijo, ay, me voy a llevar al Migueleño, creo, dijo. Pero si todos sabemos que Gaby sí está haciendo show, sí lo está diciendo por pues nomás pasar el rato. No las cosas que está diciendo, o sea, si Gaby estuviera diciendo algo de verdad, ¿a poco tan tonta de decirlo ahí delante de su esposo? Que le está faltando a su esposo el respeto, que porque está diciendo que se va a ir a El Salvador y se va a llevar al Migueleño. Todos sabemos que así vacila Gaby. Siempre, si hasta cuando yo no iba al canal de Gaby, que no era suscriptora, yo sé que ella le gusta vacilar así. Ahora, ¿por qué viene ese atacamiento de que se la toma muy a pecho todo lo que Gaby dice? Se lo toma muy en serio todo lo que Gaby dice. Cuando ella misma dice, no, es que es bien chistosa, es que a ella es bien, cómica, a ella le gusta hacer show. Y entonces ahora, ¿por qué ella no lo ve como un show? Está de verdad de locos esto. Luego dijo, ¿no? Que el Gaby hace brujería y que se va a las 3 de la mañana al panteón a enterrar fotografías, pero si ella se la pasaba en el panteón a esa hora. Exactamente. Ella se la pasaba en el panteón a esa hora. Entonces yo no sé por qué ella dice que brujería, entonces ella iba a hacer brujería. Ella decía que ella trabajaba, ¿no? En una empresa o en una compañía y que por eso iba a esa hora, porque la iban a aventar allá al panteón que fuera a limpiar las tumbas. Ajá. Entonces. Dice Azúcar, cielo Eva, ¿recuerdan cuando se fue sí, Ay, sí. Azúcar. Sí. Fue cuando te enojaste tú, ¿verdad, Azúcar? Y yo por privado la regañé, le dije, eso no se hace. Sí, Azúcar, de verdad. Sí, después ella me llamó y me dijo, ¿viste, mija, viste? Pensaron lo que, ¿viste mi en vivo? Le digo, no, yo no lo vi, no me dio tiempo verlo porque nada más lo hizo cortito. Dice, no, dice, es que pensaron, dice que yo me iba a ir a colgar de un árbol, pero fue una broma. Le digo, pues sí, es que la gente no te conoce, pues, Cari, le digo, porque si yo te hubiera yo visto, yo no te iba yo a creer. Yo no te iba yo a creer, le digo, hasta te Yo iba yo a todavía estaba poner, cuélgate más, te iba yo a poner, cuélgate más, apriétala más fuerte. yo Y ella se todavía empezó a estaba reír. dormida cuando ella se fue a colgar. Sí, haga tontera. Mira, Azúcar, Azúcar, y ya que estás aquí, Azúcar, aquí estás tú, presente. Ella dice que yo le quería hacer daño, que porque nadie tenía su dirección, que solamente yo tenía su dirección. Yo jamás tuve su dirección, a mí jamás me dio su dirección. ¿Te recuerdas que la dirección la sacaste tú y no era ni siquiera la dirección actual de ese tiempo, ya era una dirección pasada, donde tú dijiste que tenía una orden de arresto? Tú sacaste esa información, ¿verdad, Azúcar? A ver, dime aquí, o si quieres, te pongo el link para que tú salgas aquí a decir eso, porque ella apenas hace poco
Dijo que yo la quería, que yo le mandé a hacer algo, que porque yo era la única que yo tenía su dirección, cuando eso fue mentira, yo jamás he tenido su dirección. Yo la dirección, yo la agarré de lo que Azúcar puso en comunidad cuando a ti te pasaron la dirección, ¿verdad, Azúcar? Dice, qué feo jugar con cosas así. Así es. Sí, está pues desquiciada, pues. Ella quería hacer un show, pero está bien, pero yo pienso que no llegar hasta ese extremo de que ya lleva ahí la ría tan mano que ya pues ni que fuera al azar becerros o qué. Y Y ahí la gente. de hecho, como dice Azúcar, que eso lo hizo porque estaba atrapada por lo que Azúcar le sacó la orden de arresto, que porque algo de que no, de que debía biles, algo así, algo, no me recuerdo. Dice Azúcar, yo sí la tuve, me la dio la mujer actual de Marvin y me dio fotos y muchas cosas que tengo guardadas. Ahí está Azúcar, y verdad, Azúcar, que sí tenía un papel de la corte. No recuerdo de qué era, pero sí ese papel era de la corte. Ahí está Azúcar. Yo no miento, a mí no me gusta mentir. Dice, no, yo jugar contra mi vida, eso jamás. No, eso jamás se hace, Gaby. Claro que no. Ahí está Azúcar, Gaby. Azúcar Pero tiene su canal. ella siempre se ha manejado así. ¿Te acuerdas cuando Sí. se aventó la Nutella, lo de la ketchup y todo eso? Que dijo que le habían Ajá. ido a aventar que le fueron a Piedra. pedrear su ventana y que le cayeron Ajá. los vidrios en la cara y bla, bla, bla. Sí, Ella ajá. siempre se ha manejado así. También que cuando se cayó caminando y que se rompió el labio y esa foto ya se la había mandado años atrás a la Catracha y luego se la mandó a Esperancita R, que Esperancita R por eso se alejó de su canal de ella, porque le mintió que la había golpeado en el hospital la mujer de Marvin. Dice a Jerry, la dirección es del Hospital Psiquiátrico de Baltimore. Oh, ok. Bueno, yo miré que tenía, dice, debe biles de. ¿De qué? De Wi-Fi, creo. Y también por andar borracha, yo lo tengo todo, su récord me lo dio la actual mujer de Marvin. Sí. Sí, porque le llegaron los papeles a la casa donde vivía con Marvin y ellos, Marvin iba por el correo y los agarró. Eso yo sí supe por Cecilia. Ajá, pero a mí no me mandó nada Cecilia, pero yo me recuerdo que Cecilia te los mandó a ti. Eso sí recuerdo, Azúcar. Dice Azúcar, o sea que tú le conoces mucho más. Sí, Azúcar la conoce antes que yo. Azúcar la conoce antes que yo, Gaby. Y yo pienso que Azúcar sabe de lo de los embarazos también, porque Azúcar habló con la esposa, con Cecilia. Yo también hablé con Cecilia. De hecho, yo hasta todavía tengo el contacto con ella, con Cecilia. ¿Verdad, prima? Aquí ya toda la gente la conoce, Gaby, mucha gente la conoce, ya Jerry la conoce demasiado también. Aquí la cuenta que está aquí que se llama Jerry te puede contar todo, 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 todo. Jerry la conoce. Dice la reina del YouTube. Oremos. Dice la reina del YouTube, mejor pregúntale con quién. No me ha madreado. ¿Ya te fuiste prima o qué? Ah, permítanme. Bueno, ¿qué pasó?
Bye. Okay, está bien, con cuidado. Bye. Ah, ya regresé, chicas. Tenía una llamada del pegajoso. Dice la reina de YouTube, mejor pregúntale con qué. Ah, ya la leí. Dice, pero esa vez la desvivida de esa hinche loca en la tarde de ese día subió con la locaries a que la otra le diera el visto bueno a carcajadas la UTA y al día siguiente fue lo de la María. ¿De la Alemania o de quién? Dice, pobre azúcar, no salía de una y ya venía otra y en esos días nos agarraban como carrito sandwichero. Sí, la verdad que sí. De Rocío Ordóñez, hola, buenas noches. Dice Meloncito, chicas, no sé cómo ustedes pudieron hacer amigas de ese. Yo no tardé mucho, Meloncito. Yo me di cuenta muy rapidito. Yo casi, cuando yo la empecé a conocer, bueno, cuando yo conozco a una persona, yo la voy estudiando poco a poco y yo la verdad, me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta y ya yo comencé a tener amistad con unas cuantas por privado. Ya fue cuando ya empecé a decirles que esto no me gustaba. Y ya ahí fue cuando yo sí me involucré con ella, pero luego, luego, conforme me involucré, me fui zafando. Porque yo sí me di cuenta, yo no tardé mucho porque yo sabía que si yo me quedaba más tiempo con su amistad, a rato iba, imagínense ahorita cómo estoy de acabada con ella. Imagínense si me hubiera quedado más tiempo. Yo no sé, Gaby, cómo la soportó tantos años. Dice Azúcar, ella ahora, según me está amenazando, dice que le mando pruebas a una señora de Maryland donde yo hablo de que la quiero y por su boca me está metiendo en cosas graves. Sí, Gaby, pero mira, yo digo que si ella no tiene las pruebas, tú no te debes de preocupar. Si ella no tiene pruebas, al fin que si tiene pruebas, ella estaba involucrada también. O sea, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, si ella en un tiempo estaba en complot contigo, entonces es cómplice tuya en caso de que fuera verdad. Entonces, no, y si no es verdad, pues ¿para qué te preocupas? A ella no, ella nada más va a hablar. Y las palabras, pues ya sabemos que habla de más ella. Sí, así es. Sí, es que esa mujer está mal de la cabeza, está mal. Eso lo que quiere ella es atención, pobre, pero bueno, allá de la gente que le haga caso de las amenazas que dice, ¿no? Aquí la cómplice es ella, porque ella dice cada mentira. Ahora ella dijo, ¿te acuerdas cuando estuvo en el parque y grabó a esa pareja que ella le echó la culpa a esa pareja que la había golpeado? Sí. Sí. Muchas cosas que ha hecho ella, nada más que a veces pues sí es mejor ignorarla y como dices tú, Gaby, fíjate que yo a veces lo he pensado y yo digo, ay, no, ya deberíamos de darle por su lado, que ella siga gritando, que siga diciendo lo que quiera, ya. Como quiera, uno no vive de YouTube. Bueno, yo no vivo de YouTube. Tú tienes también tu trabajo, Gaby. Y antes de esta plataforma, pues no nos moríamos de hambre. Entonces, a veces yo pienso que ¿para qué vamos a estar siguiendo con eso? Ella está enferma de la cabeza y ella nunca va a parar. Pero igual nosotros nos vemos igual de enfermas todos los días hablando y peleando con ella. Porque entonces nos vemos más locas nosotros que ella. Dice, no, mija, no me preocupo, es su palabra contra la mía, aparte no como la. Y mira, y aparte, si ella va, bueno, si ella dice que tiene pruebas,
Las autoridades se van por las pruebas, por los hechos, no por la palabra, no por la boca de una desquiciada. Pero pruebas de qué va a tener. No, es que ahorita le está diciendo la Gaby a Azúcar que ahorita que ahora la está como, le dijo a la señora Rivera que Gaby la mandó a hacerle cosas ilícitas en su casa, de lo que la otra, de que todos ya sabemos que a ponerle cosas malas, ¿te recuerdas que ella dijo? Bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿no? Ajá, Entonces, pero si aparte. ella tiene las pruebas, mira, es que una de las cosas, si ella tiene las pruebas, pues que las saque así de sencillo. Si ella tiene las pruebas, eso que nomás está amenazando y diciendo que tiene pruebas, bueno, que las saque, que las saque. Ahí sí una se va a la cárcel, la otra también, por cómplice. Porque era cómplice, Así de porque, fácil, ¿sí? ajá, porque era Y cómplice. No se llevó a cabo, supongamos que sí lo haya dicho Gaby, ¿no? Pero no se llevó a cabo. Pueden decir, estamos en un canal de YouTube que todo es show, y aquí yo no sé ni la dirección de la señora, no sé ni dónde vive, es puro show. No, ¿Qué si pero le van a hacer caso? pero Ah, pero como que diga quiera, Gaby, que la rete, como ella sabe decir, te doy 24 horas, ahora saca las pruebas. Quiero que saques todo lo que tú estás diciendo, pero sácalo. Sácalo, pero ya. Porque esa así se basta. pero Ajá. aparte, como te vuelvo a repetir, prima, si en caso sí fuera verdad y sí, y sí harían cosas legales, ella saldría embarrada porque ella fue cómplice. En caso de que eso pasara, pero si no es verdad, pues tantito peor porque ella está haciendo una difamación. Ella siempre, tú sabes que ella se maneja así, con puras amenazas. Que ella tiene esto, que ella tiene el otro, y nunca muestra nada, igual que la borracha. Nunca muestra nada. Entonces, si lo tiene, pues que lo saque. Que lo saque y que lo vea todo mundo lo que dijo Gaby. Y si Gaby lo dijo, a lo mejor lo habrá dicho en un en vivo. Entonces, pues si lo dijo Gaby, lo dijo en un en vivo, pues mucha gente lo escuchó. Entonces, a ver, ¿dónde está el problema? Si mucha gente sabe lo que dijo ella. No creo que se lo haya dicho en privado, ¿verdad? No creo que le haya llamado y le haya dicho, fíjate que voy a hacer esto, vamos a hacer esto a tal persona. No creo que se lo haya dicho en privado. Si Gaby lo dijo, lo habrá dicho en su canal. Y sin embargo, ella sí le decía cosas a Gaby en privado que le iba a hacer a la Catracha y a mí, porque Gaby ya me mandó los audios. Y también te acuerdas cuando ella dijo que te dijo que se iba a autosecuestrar y a quién le iba a echar la culpa que por culpa de quién le habían secuestrado. A Cecilia, y que ella iba a contratar a un morenito y le iba a pagar $20 para que le hiciera el secuestro y luego si agarraban al moreno, la policía ella le iba a decir al morenito que les dijera que lo mandó Cecilia Mauricio. Ella me dijo a mí. Y yo ahí cuando me dijo eso, yo le colgué. Y fue precisamente el día que Vanessa estaba sacando la dirección y todo eso de ella. Fue ese día, yo bien recuerdo, porque ella estaba como loca, alterada. Y estaba enojada con Cecilia, obvio, porque ella sabía que Cecilia le había pasado todo a Vanessa. Y ella estaba como loca y me habló. Me acuerdo que ese día yo me iba a meter a bañar y dijo, a ver, tengo que hacer algo por esa maldita y que bla, 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 bla. Y dijo, ahorita voy a ir a pagarle a un morenito $20. Esos por $20 lo hacen. Y si al morenito lo agarran, pues que le echen la culpa a Cecilia Mauricio. Eso me dijo. Yo no puedo ver el chat, no sé ni lo que estén escribiendo, prima. No puedo leer el chat, pero bueno, pues sí, es que ella se maneja así, siempre ha sido que con amenazas de que va a sacar que porque tiene algo que tiene cosas que sacar de la otra persona y nunca saca nada, nunca saca nada. No, Entonces, si ya las Gaviotita. tiene, pues que las saque. ¿Y No, por qué se bajó Gaviotita, Gaviota? no sé. Súbete, Gaviota. No, Gaviotita, lo que ella quiso dar a entender que ella le iba a pagar $20 al moreno para que la secuestrara a ella.
¿verdad? Para que hicieran el show. Y que si el, que si que agarraban al moreno, fíjate, o sea, qué mente tan enferma. ¿A poco piensa que un moreno, por muy menso que esté o por muy necesitado, le va a hacer ese show por $20? Y que si agarraban al moreno, que ella ya le iba a decir que dijera el nombre de Cecilia Mauricio. Ella me lo dijo a mí. Ella me dijo a mí eso. Y en ese instante yo le colgué y luego me estaba marque y marque y marque y yo ya no le contesté, porque yo no iba a ser cómplice de ella. Atando así de la vida hasta la cosa, los dientes. Ya Pero sí, ella es muy, muy, muy chismosa, ella es muy mentirosa y dice que no, que ella no dice mentiras, que ella nunca ha Claro dicho que sí, mentiras, que ella todo claro lo que que dice es sabe. verdad, todo lo que dice es verdad. Cuando se sabe que no es así. Y yo de verdad, Gaby, yo porque la Cielo ha sido siempre mi amiga desde que estamos en otro canal de allá de antes de ella, y yo siempre le hablaba a ella para platicarle luego, luego todo lo que me estaba diciendo. ¿Y no te platiqué yo eso, prima? Sí, sí me dijiste que yo te dije, esa mujer está loca. ¿Está loca? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo quererle hacerle daño a otra persona? Nada más por sus loqueras, por sus celos. Y te acuerdas que hasta tú me dijiste, no, 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 tú ya no te metas ni le contestes, Ajá. pinche vieja loca, tú no te vayas Sí, a yo te meter en dije, problemas. ajá. Sí, yo te dije, ya no le contestes, ya. No te metas en problemas por esa vieja loca. Al rato hasta tú ibas a salir embarrada. Si eso se llevaba a cabo, pues hasta tú, porque dirá, no, pues yo le dije a fulana de tal y ella dijo que sí. No. Esa cada cosa que hace, ah, pero no, ella no. Ella nunca hace cosas ilícitas. Ella todo, todo lo hace bien. ¿A poco estuvo bien cuando tomó esas fotografías del parque de esa pareja? Que dijo que esa pareja la mandó a golpear. Y yo dije, ojalá y esa pareja las vea lo que ella está publicando porque lo pusieron en las redes sociales y tome pues represalias en contra de esta loca. Hola. Dice, Ella. ¿cuál es el propósito de mentir tanto, Eva? No, no es propósito, Gaby. Tiene esa enfermedad. Yo pienso que si ella no miente, ella no está a gusto. Como que tiene eso, esa es una enfermedad que ella tiene, porque una persona normal no puede mentir tanto así. O sea, yo puedo decir una mentira chiquita, pero no estoy a gusto, la verdad. Y una vez ¿te acuerdas que una vez te mentí de algo, prima? Y luego te dije, no, no es cierto, porque que te hablé y te dije que no era verdad lo que te dije yo, porque yo no me sentía como a gusto de haberte Sí. mentido y no era como que la gran cosa. Sí, eso es verdad. Pero ella tiene esa maña, o sea, ella ya tiene eso, no sé, y a lo mejor desde pequeña de tener eso, ¿no? Yo pienso que desde pequeña Sí, ha mentido desde mucho. pequeña. A mí su hermana me dijo que siempre ha sido así y siempre ha querido llamar la atención y siempre quiere ser la como el centro de atención, y si no se vuelve loca y así. Socorrito, buenas noches, bienvenida, Socorrito. Sí, pero Ya te ella extrañábamos siempre por ha acá. dicho mentiras, siempre ha dicho mentiras, siempre, siempre, siempre. Y va a seguir con mentiras. Es que sí, su pegajoso, que tenga eso en cuenta, que cuando ella le dice que lo quiere, no es verdad. Todo lo que ella le diga a él es puritita mentira, mentira, porque ella de eso se vive, de las mentiras. Ajá, así es. Así es así es ella tiene mucha facilidad para mentir y para inventar, y lo peor de todo que a veces ni hasta ella misma cae en sus mentiras. Hasta ella misma cae en sus mentiras porque
dice una cosa y mañana ya se retracta y o cambia la versión y la verdad, la gente que ya no se quiere dar cuenta es porque ya no se quiere dar cuenta o le quiere seguir el juego, pero la verdad, yo no sé por qué. Si a legua se le nota que está mintiendo. Así es. Yo creo que las personas que la han tratado, la conocen, saben cómo es ella. No sé sus borregas, ¿no? Si no sepan, pero yo digo que sí, porque saben de qué pie cojea la señora. Todas saben de qué pie cojea ella. Y eso es lo más, como que, Lo no más sé, patético. lo más patético, lo más triste o lo más no sé qué, ¿no? Que sabiendo cómo es ella y todos diciéndole sí, que ella tiene la razón. Y lo más, para mí digo que lo más feo es que por decir, suscriptoras que eran de Gaby, antes le daban la razón a Gaby, ahora le dan la contra, ¿no? Ahora Gaby es la que miente, ahora Gaby es esto, ahora Gaby es el otro, y esta señora, ella dice verdades. Ella todo lo que dice es verdad, que Gaby es una mentirosa, sí, que Gaby siempre ha dicho mentiras, que Gaby siempre se ha manejado de esa manera y que ella no, que ella, ahorita ella es lo mejor de YouTube. Y Y antes, de ¿qué veras decía que. ella? Que Gaby bien jovencita, que una niña, que hasta nosotros decíamos, ¿cómo se pone a decirle que es una niña la Gaby si ya va a cumplir 30 años? Una niña es de 18, de 17, de 15. ¿A poco no decíamos nosotros también? Eso o sea, Sí. a mí me gusta ser sincera y decir lo que Lo soy. Pero que no es, sí. discutíamos eso tú y yo. Pero sí, pero te digo, o sea, lo que a mí me asombra son los suscriptores que después le dieron la espalda a Gaby y ahora hablan maravillas de la motosierra. O sea, yo digo, si tú eres suscriptor de un canal y tú te vas a otro canal, pues ya. Te fuiste a ese canal porque te gustó, no sé, te gustó, da mejor contenido a esa persona, pero ¿por qué tienes que estar hablando del otro canal donde tú pertenecías antes, cuando esa persona a ti no te ha hecho nada? Claro. Eso es lo que yo no entiendo de ese tipo de suscriptores. O sea, ya me salí de ese canal, me salí porque no me pareció o no me gusta su contenido, me vengo a este porque Mira, este me parece de lo mejor. Pero no. de hecho, prima, de aquí de mi canal se han ido suscriptores por X cosa. Se me han retirado suscriptores, pero esas suscriptoras se han ido calladitas, calladitas, sin meter problemas, sin hablar nada. Y si ellas se van y su decisión fue irse, por lo que haya sido, yo respeto y yo jamás las voy a atacar y jamás voy a hablar mal de ellas y jamás porque ellas a mí no me hicieron nada, al contrario, me hicieron un favor el tiempo que estuvieron aquí apoyándome. Entonces yo, si ellas se van y se van calladitas, que Dios las acompañe. Ellas deciden irse por cualquier cosa. Para mí está bien. Ellas deciden y ellas no son de mi propiedad y que Dios las acompañe y agradecida yo voy a estar por lo que se fueron y ya no quisieron estar aquí. Y han sido unas 4 o 5 y yo les agradezco y jamás voy a mencionar sus nombres y jamás voy a decirles nada porque ellas no me han hecho nada a mí. Y ellas tampoco, no, ellas también se fueron. No por mi culpa, o sea, no porque yo les hice algo malo, no. Ellas simple y sencillamente decidieron irse y yo voy a respetar ese tiempo que estuvieron aquí y por el respeto que les tengo y el agradecimiento, mira, yo me quedo callada porque no tengo nada que hablar. Así va a ser siempre. Es que así debe de ser, yo creo que así debe de ser, tanto la youtuber como la suscriptora, ¿no? Las suscriptores que se van, ok, pues ya se fueron, ya, ¿no? Se fueron, ¿por qué? Pues solamente ya sabrán por qué se habrán ido. Pero uno no tiene por qué ofenderlas porque se hayan ido a otro canal y ya estarles faltando el respeto, ¿no? Pero tampoco ellas tienen el derecho de faltarle al respeto, pues a esa youtuber que seguían antes.
Claro, exactamente. Pues ya se fueron, ok, ya se fueron, ya, 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 no digan nada, ya, no me gustó su contenido, ya, que la otra les está que le está diciendo cosas a esta youtuber, bueno, pues ya es problema de ellas, yo ya ahí ya no me voy a meter porque pues solamente ya saben lo que pelean, ¿no? Y pero también, no, o sea, se van de ese también, canal y empiezan a echarle, no, que Gaby sí, que Gaby era una mentirosa, que Gaby una no sé qué, y tú no, tú motosierra, tú no, tú eres lo mejor, tú hablas con verdades, nos estamos dando cuenta que tú sí dices verdades y ella puras mentiras. Entonces, bueno, si no te gustaba, ¿y por qué estuviste tanto tiempo en ese canal? Si tú sabías que ella decía mentiras, entonces, ¿por qué tardaste en cambiarte de canal? Es lo que uno no entiende, ¿no? Exacto. Para mí eso no va. O sea, si yo me retiro de un canal, me retiro y punto. Ya, me retiré, no me gustó, ya. Pero tampoco voy a estar echando tierra a esa youtuber o a ese canal. Mucho menos a las que supuestamente eran mis compañeras, menos. Exactamente. Y la prueba está, prima, en que yo no he tenido problemas con nadie de otros canales, con nadie. Yo he ido a los canales, yo voy a todos los canales. Voy al de Florecita, voy al de otros canales, yo voy y saludo. Y aunque la gente de ahí, hay mucha gente que no me quiere, no me saluda, por X razón. Pues yo voy a apoyar a la dueña del canal porque la persona me apoya a mí también. Yo simple y sencillamente voy, saludo a la dueña del canal. Cuando la dueña del canal me contesta, ok, ahí me quedo en el matocho. Si tengo que comentar algo, comento. Pero tampoco les falto al respeto a las otras mujeres que ahí están, porque no es mi canal. Y yo así me he manejado siempre. Y yo nunca he tenido problemas con nadie más que con la borracha y con la loca de McDonald's. De pues ahí, sí debe de fuera, ser. Yo digo, no tengo ¿no? problemas con nadie. Con nadie. Es que sí debe de ser. Es que ¿para qué te vas a buscar problemas con tantos canales? O sea, no. O sea, si tú tienes pedos con un canal, pues dale a ese canal, acábatelo. O tú te lo acabas o el otro te acaba. Pero ahí uno de los dos va a caer rendido. Porque es que si tú le das ahorita a uno y después le das a otro, no, 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 de una vez enfócate. Tu mira es este canal y ese canal, dale. Dale con todo. ¿Qué te he dicho yo? No te he dicho. ¿Para qué vamos a buscar los problemas con otros canales? Esos son cosas Falce, que no nos van ni nos vienen. No Falce, nos van ni nos vienen. Yo te he dicho, si esta la motosierra te sigue dando, dale. Y si sí, no, yo no para, voy a parar, tampoco pare. Ella no para. Porque yo duro 3-4 días y no salgo, y ya porque me ve en el canal de la Catracha o en el canal de Gaby comentando, que a mí, si tienen un comentario que yo he comentado mal, que me lo pongan en comunidad, porque no y hay. Es lo que hay. Tú le tienes que decir, porque ella te dio 24 horas para que tú le muestres tu casa, dice. Ahora tú dale 24 horas para que ella muestre esos mensajes donde dice que tú estuviste diciendo que ella es una muerta de hambre, y que ella sí duerme en el colchón inflable. Ahora tú dale esas 24 horas y que no, lo muestre. Sí, dile, y bríncale, perrita, bríncale. Porque sí, esa es su palabra saque, de ella. Que los ponga en comunidad. Los mensajes donde yo puse, o el audio donde yo estaba diciendo eso. ¿Por qué no? Y yo voy a los canales y saludo. A mí no me gusta estar comentando estupidez y media. Lo que yo voy a decirlo, yo abro mi stream o un en vivo y yo lo digo. Yo no necesito, porque yo respeto los canales ajenos. Yo respeto los canales, por ejemplo, en el canal de esta de Gaby, que me dio una llave, yo se la respeto y yo no voy a usar esa llave o no me voy a creer la gran cosa porque tengo una llave y voy a hacer un mal uso de su llave porque ella está confiando en mí. Entonces no la voy a hacer. Si de otros canales me retiré, es porque yo respeto a la persona que está dueña del canal y yo no quiero andar involucrada en los problemas que las demás traen. Pero eso no quiere decir que yo tenga un problema con la señora o con la dueña del canal. No, yo respeto a todo mundo. Yo no quiero problemas porque los problemas no son míos. Entonces, pero tampoco voy a ir a dejar comentarios que no tengo que ir a dejar porque a mí no, yo no soy así.
No soy así. El día que yo quiero decir algo, yo lo vengo y lo digo aquí. Pero yo no voy a ir a andar dejando mierda en otros canales que no son míos. Y como dice ella, que yo comente, pues que los ponga. Que ponga ahí los comentarios. Pero que ella se asegure bien que soy yo, que es mi perfil. Dice. False, sí, ya me dijeron que Miel está oculta, pero no la encontré. Ya fui dos veces a buscarla y no la puedo encontrar. Dile que vaya a dejar un comentario al último en vivo de Silvi y ahí la voy a mirar, ahí la voy a buscar yo. Miel, si estás aquí, ve al canal de Silvi. Y deja un comentario en el último en vivo y ahí te voy a ir a buscar para poderte desbloquear desde ahí. Dice Patiola Eva Longoria. No, pues sí, así está. Riquelmi, hola Riquelmi, ¿cómo estás? Buenas noches. Y así les digo, chicas, no, yo la verdad no, pero pues esta señora no va a parar. No va a parar ahora. Ella va a seguir atacando. Dice que ya su canal va a ser de paz y amor. A ver si es verdad. Dice, léeme, va a Argentina. Dice, yo solo que no noté que esos suscriptores o suscriptoras a Gaby era porque le tenían bronca a la Maylin, no porque la apreciaban. Porque si yo me siento bien en ese canal, así traigan a mi enemiga. Exactamente. Exactamente. Y mira, y muy bien lo que dijo la Kiki, ¿no? Que a veces, ¿para qué pelearse? Eso es verdad, porque a veces se reconcilian y ya los suscriptores quedan como payasas o como payasos, y eso es verdad, porque se ha visto y se está viendo. Eso es verdad. Es precisamente lo que yo estoy diciendo ahorita, cielo, que yo, hace poquito, y no voy a mencionar los canales, pero empezaron en controversia dos canales a los que yo estaba suscrita y me retiré en unos días de los dos, porque yo no quería verme involucrada, porque a las dos personas las aprecio, porque las dos personas no me han hecho a mí nada. Entonces yo no tenía por qué pelearme con una o con otra y darle la razón a una y la contra a otra, ¿verdad? Porque en realidad a mí no me han hecho nada ninguna de las dos. Entonces yo decido irme para salirme en un tiempo de los dos y luego ir a comentar a uno y dije, a lo mejor las cosas se van a arreglar. Ya miré que no se arreglaron las cosas, pues me retiré poco a poco, pero yo no tengo nada que ver ahí. Yo no quiero problemas con ninguna de las dos. A las dos las respeto y tampoco voy a venir a hablar de ninguna ni de la otra y ni tampoco voy a permitir que en mi canal se hable de la una ni de la otra, porque a mí no me han hecho nada. Entonces yo nada más así, en mi postura de ser neutral y ya. O sea, no voy a hacer nada. Como te digo, al canal de Florecita voy, saludo. Yo sé que ahí hay gente que no me quiere. Pero yo no voy por la gente, yo voy a saludar a Florecita porque Florecita viene y me apoya, porque Florecita me apoyó para llegar a mis 1,000 suscriptores, entonces yo voy y apoyo a la que me apoyó, las que no me quieran hablar, pues que no me quieren hablar y ya. Voy al canal de Sonia Cortés, también saludo, las que me saludan, las que me hablan, me saludan y los que no. Yo respeto también, no porque no me quieren, las voy a faltar al respeto, claro que no. No les voy a faltar, pero así soy Pero sí, yo. pues sí, por eso, pues te digo que es lo que dice la Kikis, ¿no? Y en una, pues sí, tiene razón, sí, en eso sí tiene razón, porque a veces, mira, uno se deschonga ahí en el chat, se agarra de, se echa y toda la cosa defendiendo a ese youtuber, ¿no? Te Sí. deschongas y todo, para que ya unos meses después ya se contenten y anden como si nada.
Y Y el tú raspado, ya al raspado saliste de como tal. enemiga con otra persona. Y tú ya saliste de enemiga con otra persona. Y la otra, bien, gracias. No, así no son las cosas. Entonces, a los suscriptores los tienen como qué. No, yo para mí eso no. Una cosa, bueno, ya nos ofendimos, nos pedimos disculpas, ok, tú por tu lado, yo por el mío, y aquí no pasó nada. Pero, ¿para qué? Dijeras tú, ¿para qué estar meterse en camisa de once varas? Pero sí, eso es feo. Y yo Sí, lo he dicho, no prima, yo te lo he dicho, ¿ves? Yo te lo he dicho. ¿Para qué vamos a pelear por un youtuber? Si así la bronca es youtuber con entiendo. youtuber, pues que se agarren ellos. Hay que se Eso deshagan, que se destrocen, porque son pedos de ellos. Yo no me voy a estar peleando por algo que yo no sé ni por qué empezó el problema. ¿Y yo voy a exacto. estarme peleando? No. Allá ellos que se deschonguen, que se hagan lo que quieran, allá entre ellos. Yo ahí yo no me meto. ¿Te lo he dicho, sí o no? Lo hemos platicado. Claro, lo hemos platicado Sí, lo hemos y así va a platicado. ser, o sea, así va a ser. Los problemas que traigan dos dueños de canal, y si apoyamos a los dos los vamos a seguir apoyando. Nomás en lo que se dan unos madrazos, nos vamos a hacer así como que a la orillita para que no nos toque el madrazo y ahí vamos a estar con las dos personas. Y listo. No podemos meternos en problemas que en realidad ni estamos enterados. Dice Riquelme, Evita, yo siempre vengo a apoyarte y tú lo sabes. Apoyo a Cielo, a Silvi y tú sabes que te conocí con mi amiguita Sonia Cortés. Sí, Riquelme, y siempre, siempre vas a ser bienvenida a mi canal y te lo puedo asegurar que también al canal de Silvi, de Cielito. Tú sabes que aquí te apreciamos mucho a ti, a todas, a todas, a todas, venga de donde vengan y no pasa nada. No pasa nada, de verdad que yo no me meto en cosas que no son mías. Así es, y así es, Riquelme, tú siempre vas a ser bienvenida, todas, todas son bienvenidas, todas, y ustedes son libres de ir a los canales que ustedes quieran, porque tampoco se les va a decir, ah, no, no vas a ir a, no, ustedes pueden ir al canal que ustedes quieran, son libres de ir, Claro. porque nosotros no tenemos por qué estar diciendo, ah, no, no vayas al canal de fulana porque con ella yo no me hablo, o con ella estoy peleada, no, ustedes son libres de ir a donde se les dé su regalada gana. Aquí nadie manda a nadie. Nada más que sí. O sea, también hay que ser conscientes, ¿no? Si ustedes son libres de ir a donde ustedes quieran, entonces yo creo que también la dueña de ese canal, si quiere hacer las paces con otra youtuber, está en todo su derecho y no tienen por qué molestarse. Está en todo su derecho de que haga las paces con otra youtuber que quizás a ustedes no les caiga bien. Pero bueno, ya son decisiones de ellas y yo creo que se debe de respetar, Aparte, así como uno les respeta sus decisiones a ustedes, yo digo, ¿verdad? prima, no es como que ya porque haces las paces con otra persona de creadora de contenido o que tiene un canal o lo que sea. No porque te lleva, o sea, ya porque haces una tregua y ya no pelean o ya se ponen en paz, eso no quiere decir también que son las mejores amigas y eso es lo que deben de entender, que entre menos problemas tengas con personas dueñas de contenido, va a ser más armonía y más paz y va uno a estar más bien tranquilo, porque ¿qué es eso que estar peleando con todo mundo? Entonces yo siempre he dicho eso. Yo para mí entre más amistad tenga con todos, para mí de mejor. De verdad, yo no quiero estar peleando, no quiero estar como que entre la espada y la pared. Dicen, oye, riatando, no sé ustedes, pero mi opinión personal, yo estoy cansada de tantas peleaderas. Al final del día todos estamos por apoyo a un canal. Si no te cae o enojas con alguien, no decir nada. Así es, Empati. Así es. Y es lo que yo estoy diciendo. Ustedes no sé si saben quién se fue de aquí calladita. Y yo respeto. Yo respeto. Para mí van a ser mis respetos para de esas personas porque se fueron por la puerta grande. Se fueron por la puerta grande
y yo siempre las voy a respetar. Entonces Y el día yo, que decidan volver, pues también las puertas de la casa de Eva están abiertas. claro, ¿Así? porque nada se les hizo, porque nada les hicimos. Entonces ellas, así como salieron por la puerta grande, así pueden regresar por la puerta grande. Y aquí van a ser bienvenidas. Entonces yo no tengo nada que, no tengo nada contra nadie, de verdad. Si a veces yo no salgo a hacer en vivo seguidos, es porque yo no tengo mucho tiempo. Yo, soy muy ocupada, y ya cuando ya termino de hacer mis labores, termino cansada. Y ya mejor yo digo, ay, me voy, me meto a un en vivo, estoy escuchando, o simple y sencillamente me acuesto y ya me quedo ya a roncar. Y para mí es pesado, entonces por eso no es que salgo, pero no es porque yo tenga problemas con alguien o yo esté enojada con cualquier persona, no, todo está bien. Dice Jerry, nada más poquito, si no, no le damos sabor al caldo. Así es. Dice empatía, exacto. Y luego se dice, a mí siempre que el respeto, estamos bien, no todos opinamos lo mismo. Y hay canales que no pierdo en el tiempo de vista. Sí. Así es, empatía. Sí, así es. Pues bueno, prima, ya nos vamos, ¿no? Yo digo que sí. Sí, pues ya van a ser, aquí ya van a ser las 11, allá contigo las Aquí 12, ¿verdad? las 12 ya. Sí, la Es que Silvi este nunca se también me. reportó. Sí. Pero gracias por haber estado aquí. Se pasó el rato de volada, prima. 2 horas. Faltan 9 minutos para las Rápido. 2 horas. Sí, de Sí. volada, ¿verdad que sí? Sí, se fue Sí. bien rápido el tiempo. Pero es que aquí pura risa con la gaviota. ¿Verdad? Sí. Una risa Ahora con sí gaviota. traía como que media saltan las defensas, ¿no? Sí, ahora sí, las defensas las traía al 100. Las traía al 100, andaba ahí de boca suelta. Sí. Thank you. Ahora las traía bien boca suelta. Ajá. Yo Pues creo que ahora sí, sí se tomó chicas. 2 porciones de aceite de coco. Sí, yo creo, ¿no? Se acabaría el tarro completo de aceite de coco. Voy a tratar de buscar a Miel para desbloquearla, o no sé, la tengo que buscarla. Voy a buscar un detective ahorita que cuelgue para ir a buscar a la Miel. Pues sí, Dice porque dices tú que no mañana. la encuentras. Ajá. Dice mañana me espera la revolcada a ti, a esta, hasta azúcar. Mañana va a andar el azúcar ahí a toda revolcada, también a la Jerry. A todas mañana nos va a dar nuestro revolcón la No, es motosierra. que ella ya cambió, ella ya cambió, ella ya, no, ya se va a portar como una dama. Dice Eva, y también checa si no tienes más bloqueadas porque faltan muchas. Se fueron, Pati. No, sí, Pati, voy a chequear. Pero pues sí, chica. Pues también me despido porque ya me dio un sueño que, híjole. Lo bueno que pues nos la pasamos, bueno, y también ustedes se la pasaron bien, le sacamos unas risas, estuvieron ahí con risas. Eso es lo importante, que se hayan desestresado un ratito, que se les hayan deshecho todos esos nudos que tienen en el cuerpo por la risa que tuvieron hoy. Porque así de eso se trata, que las hagamos reír un ratito. Y pues yo me retiro porque ya van a ser las 12 de la noche. ¿Ahorita Genoveva o a qué horas? Dice Eva, Miel está en el canal de azúcar.
¿Ahorita está en el canal de azúcar o dónde? Pero ¿Azúcar Azúcar tiene no está mucho? en vivo ahorita, no creo. Se acaba de ir de aquí. ¿A poco está en vivo Ajá. azúcar? No, no No, no creo. creo. No creo que azúcar esté en vivo. Ahorita ya, para ella ya va a amanecer, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí, porque son 6 horas de aquí a allá. Sí, voy a ir a buscarla. Sandra León dice, Eva, yo quiero ver la foto del colchón inflado. Voy a buscarla. Yo la debo de tener. Yo la tengo. Es que yo creo que se la tengo en el teléfono. Es que tengo dos teléfonos que no uso, que ya están viejitos. En esas las debo de tener. Ajá. Dice, no, en sus envíos. Ok. Sí, voy a ir a buscarla. Voy a ir a buscar a Miel y voy a ver qué más. Pero saluda a la Miel, dicen que estén en Matocho. Saluda a la Miel. Ay, Échale un chorrito. mielecita, disculpa, pues aquí la prima que no te encuentra. Yo creo que te mandaron a lo más profundo del inframundo porque pues no, nomás no te encontramos. Bueno, ¿no te encuentra Eva? ¿Miel ha ido a tus en vivos, prima? Voy a ir a buscarla ya. No, creo que no, no, no fue. No, hoy Pues no, pero en otros pasados. vas a ver, ya ves que quién sabe cuándo hice el último. Voy a ir a buscarla. Porque cuando no las encuentro aquí, voy a otros en vivos donde tengo llave y de ahí las puedo sacar. Hubieras entrado con otra cuenta, mielecita. Hubieras entrado con otra cuenta, te hubieras hecho otra cuenta para Sí. chismosear, aunque sea un rato. Sí, no, hoy no fue, creo que Miel hoy no fue. El otro en vivo, pues quién sabe, desde cuándo hice el otro en vivo. Ya tiene como medio año, prima. Sí. Ay, no. Y es que nada más cuando yo creo que amanezco de ánimo, es cuando se me mete la loquera de hacer en vivo y cuando no, luego digo, ahorita, ahorita voy a hacer, y de ese ahorita no pasa, ya no lo hago. Que azúcar estaba desayunando, dicen. Híjole, imagínate, Azúcar ya está tomando su lechita con su bollo. Ya sé. Con su Bueno, bollito con chicas. huevo. Ajá. Bueno, chiquillas, pues nos vamos, nos despedimos, prima, que Sí, ya, nos ya son las. despedimos y pues ahí mañana, chicas, nos estamos viendo a ver quién hace en vivo temprano. Si hace Jerry o hace Azúcar o hace Silvi. A ver quién hace en vivo. Sí, la Bueno, falsa ni en vivos hace, creo. Bueno, hace también, ya creo que a las 3 de la mañana también para que no le entre el Heidi. los hace a medianoche. El otro día estaba a las 4 de la mañana cuando me levanté. Ahí estaba. No, no, false, tú eres muy nochera. A esta Ahí hora estoy estaba. pedorreando mi cama ya. Sí, ahí estaba la falsa a la hora que me levanté a las 4 de la mañana y entré ahí un rato y ahí estuve ahí vacilando con ella. Pero ahora le voy a decir que a ratito le voy a textear en Instagram para que me mande el Pero chalengo. yo no sé por qué quita sus en vivos, o sea, ¿por qué no los pone públicos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Tiene que por qué? dejarlos ahí, que los haga públicos. ¿Qué pasó también? Así es, Daniel Campos. Yo hago en vivos como el diabético, uno al mes, pero es seguro. Es seguro, uno al mes, pero Habla. es seguro. Habla. Sí, Así así es. es. Y pues sí, y qué más, pues modos, ya se acabó el merequetengue. Y pues nos vemos, chicos y chicas, que ya tengo que ir a hacer la meme. Sí, prima, muchas gracias. Germán, tú ya llegas, ya que se Ah, cerró el changarro. Germanchi. Germanchi, el amante de Eva. De seguro andaba el Germán poniéndome los cuernos por allá con otra. ¿Sí?
De seguro eso. De seguro me andaba poniendo el cuerno allá con otra, el Germán. Sí. Y aquí como pensa. Ándale. Dice, miel pues huye no. Del eterno tripón. Pues sí, ni modos, ya. Nosotros tenemos que ir a hacer la meme, este azúcar ya está desayunando, su pan con leche. Y la Gaby se fue a hacer la mama, tú el meme, ajá. La meme. Pues la mama. La mama. Mama, mama. Se oye raro esa palabra, ¿no? Cuando que te diga, ay, Eva, mama, ay, mama, Eva, mama, Eva, mama, mama. Dice, ¿viste? ¿Ya viste la foto en Instagram? No, Germán, me mandaste una foto, ahorita la veo. Sí, ¿sabes que hizo un fotomontaje, Germán, donde está con la motosierra bien abrazado? ¿En serio? Ahorita voy a abrir mi Instagram y la voy a chequear, Germán. Y ya te aviso. Dice Doris. Pues bueno. Pues bueno, chicas, ahora sí nos vamos. Germán, ahorita te mando un mensaje en Instagram. Ahorita te va a hacer un en vivo, nada más especialmente para ti, Germán, porque llegaste tarde. Sí, le voy a hacer un exclusivo. Le vas a hacer su VIP. Aquí debajo del puente, debajo de mi puente donde vivo. Sí. Pues bueno, entonces, chicas, nos vemos hasta mañana. Que sueñen con los angelitos. Que Diosito me las bendiga. Sí, chicas, sí. Muchas gracias por estar aquí. Yo también ya voy a desayunar. No, por eso estás gorda, prima, de que cada rato comes y comes. Ya sé, prima, imagínate. A las horas de la noche ando cenando yo, ando desayunando, no. Cenando. Por eso se te sube el azúcar. Me sube el colesterol. Bueno, pues buenas noches a todos, porque dice que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y yo ya tengo muchas ganas de irme a hacer la meme, y nos vemos, chicas, chao, pescado, hasta mañana. Hasta mañana, bien. Prima. Hasta mañana, prima, muchas gracias por acompañarme. Y de gracias nada, a prima, todos. De nada. Que descanse, nos vemos, nos hablamos mañana. Ok. Bye. Bye. Bueno, chicas y chicos, los dejo. Yo también ya me voy, me retiro. Yo ya me voy a dormir. Mi hijo llegó apenas de la calle. Y le voy a dar de cenar y ya después que me duermo. Pero muchas gracias. Que descansen y nos vemos mañana. No sé quién vaya a hacer un en vivo ahorita, ya es tarde, pero ahorita voy a chequear si alguien anda en vivo. Allá les caigo, ¿ok? Bye, que descansen. Buenas noches. Hasta mañana, Jerry, a Pati Gómez, Maripaz, a todos, chicos. No puedo decirles. Yo no, Sandrita Escobar, a todas nos vemos mañana. Germánchis, nos vemos. Buenas noches y adiós. Socorrito Flores, buenas noches, que descanses. A todos, chicos. Bye. Adiós, empatía.